se olviden de activar la campanita, ya que en estos días YouTube ha andado muy mal. Y si ustedes quieren saber todas las actualizaciones, todas las cosas que van a estar saliendo para ANCP próximamente, solo activen la campanita y así podrán enterarse de todo lo que estará pasando en ANCP. Ahora sí, prosigamos con el video. ¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un nuevo video un tanto informativo, ya que el día de hoy les vengo a hablar de una próxima actualización para ANCP 1.0X. Básicamente el día de hoy les traigo una de las mayores informaciones de cuándo será la fecha de salida, cuándo saldrá, cuáles son quizás las cosas nuevas que traiga. Pero realmente el día de hoy les vengo a hablar más que todo de la fecha de salida de ANCP 1.0 y todas sus especulaciones. Básicamente nosotros, como sabríamos, los escudos fueron una de las cosas que más esperábamos todos nosotros. Básicamente lo esperábamos los pioiperos, básicamente casi todo el mundo esperábamos los escudos. Realmente no se implementaron, nadie nos dijo por qué no se implementaron, por qué motivo no se implementaron, si salió un bug. Pero es que realmente hasta los últimos días han estado saliendo noticias de los desarrolladores que nos han dicho de que no se han podido implementar este tipo de cosas, simplemente porque han salido demasiados bugs y para ellos no quieren tantos bugs, sino que querían sacar una próxima actualización. Y básicamente la 1.0 oficial no era la última versión de la 1.0. básicamente esto quiere decir de que posiblemente haya una 1.0.1 como anteriormente ha habido. Realmente otra vez, realmente todo loco, pero sí, eso es lo que nos dijeron los desarrolladores. También otra de las cositas que no se implementó y de que pensábamos todos nosotros de que se implementaría sería el bloque de comandos. Básicamente el bloque de comandos se ha dicho ya desde hace como dos versiones de que se implementaría, pero los desarrolladores realmente no nos han podido confirmar esto, simplemente porque no. No sé si sea tan difícil implementar este bloque o si sea tan complicado agregar este bloque, pero realmente yo creo que no. Realmente los desarrolladores en los últimos días nos han dicho de que el bloque de comandos sí está confirmado para una próxima versión, pero es que realmente esto nos lo han dicho ya desde como dos versiones anteriores. Y por ahora los comandos siguen a un 90 o un 80%, no al 100%. Porque como nosotros sabríamos los comandos, ya tendríamos varios comandos acá. Si nosotros ponemos slash, podríamos poner help o alguna otra cosita, y pues podríamos ver de que dice de que, ah, ok, no tengo los trucos activados en este mapa. Pero realmente si nosotros ponemos help, ya nos aparecen diversos comandos, diversos slash para poner, por ejemplo, el de creativo a survival, el de survival a creativo, el de día, noche, lluvia. Realmente ya tendríamos todos estos, pero básicamente lo más importante, el bloque de comandos no está implementado aún. Una de las cositas que se hizo más tendencia en los últimos dos días ha sido el armor stand. Básicamente esto se trata de la armadura del bloque o de la estructura para poner tu armadura. Básicamente esto es más que una decoración. Esto en los últimos días se ha hecho realmente muy, pero muy importante, muy sonado, muy hablado, pero realmente de esto sí no hay mayor información. Solo Daniel Hotman, que nos dijo de que esto será implementado en una próxima versión, pero no nos dijo cuándo, ni cómo lo llegarán a implementar. Ok, ahora vamos a hablar de la fecha de salida aproximada. Y según nosotros sabríamos de que las fechas de salida de ANCP son eso de 5, 6, 7, como mucho 6 meses. Básicamente ahorita tendríamos casi un mes y medio de que haya salido, un mes creo yo, creo que estoy exagerando mucho. Y realmente la próxima actualización, por mi parte, por mi opinión, creo que estaría en febrero. Básicamente yo sé de que ya estamos casi a una tercera parte de enero, pero realmente es que todavía falta mucho para que salga una próxima actualización. Quizás sí sea dentro de un mes más o menos, si no son dentro de dos meses. Pero realmente ahora la pregunta está, no es de que cuándo será actual la actualización, sino de básicamente qué es lo que traerá de nuevo. Déjenme por la parte de la sección de los comentarios qué es lo que traerá de nuevo esta próxima actualización. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.
No se olviden de seguirme en mi Twitter, activar la campanita, que ahí es donde estoy más activo para todos ustedes y así ustedes pueden saber las actualizaciones, el próximo video que os voy a estar subiendo, porque ahí es donde estoy más activo.